Vale. Main. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a subir la música al máximo. Y... Ahí está bien. Que se oiga la musiquita. Qué flipada. Esto se supone que es la carga, ¿eh? La pantalla de carga. Qué chulo, ¿eh? Pero no, no es la carga, ¿no? Porque pone press fire, ¿no? Red Band 26, ¡Oh! cuenta ¡Qué chulo! niño. ¡Hombre, Rebook! ¿Qué pasa? Pues Rebook, uno de los componentes de Crazy Perry. Bueno, Crazy Perry no, no sé cómo se llama el equipo. 385 barra baja. Y Comunidad que tiene muy buena pinta. RU arroba Red Band Pero 26. qué chulada, ¿eh? Qué chulada de juego. Un juego. Un great game, great game. Yes. Esta previa de este juego, o sea, este juego yo siempre lo tenía en la cabeza, digo, ¿por qué no han hecho 1085 barra en la baja. escena? Comenta. ¿Americano? Es americano No, francés. es francés, es francés. Lo que pasa es que él habla en inglés a través, supongo yo, que o de Google Translator, o simplemente que sabe inglés, el hombre, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar una partidilla. El juego está incompleto, esto es una beta. Puzzle Bobble está en beta y bueno, pues podemos jugar unos cuantos niveles. Pero fijaos que yo en la época yo me hubiese conformado con esto, yo hubiese flipado. Pero es que, claro, he estado mirando los años y es que Puzzle Bobble es de 1994. Amstrad se dejó de apoyar por parte de la empresa Matriz, creo que en el 93. Normal que no haya un puzzle de Google, pero en la escena siempre he pensado que, digo, contra, joder, saldría un puzzle de Google precioso, y es que es muy beautiful. Dice que en es beautiful, precioso, y encima funciona muy bien, ¿eh? Y han metido la animación de. Y eso. Y las voces digitalizadas. Bueno, espérate, voy a probar una cosa. Claro, esta es en 1128. Disque play in. 464 in CPC CPC Merlín 464 85 barra baja. Comenta. 64K. Oye, qué bonito ese. Sí, es muy chulo, muy chulo. Venga, vamos a jugar. Bueno, de hecho ya estamos en la partida. Ah, que yo pensaba que había que darle start. No, directamente entramos en la partida. Vale, para no gastar memoria ni nada. Vale. Estaba hablando yo. This game is 128 or 66, 64. A ver si está por ahí todavía Rebook. O a lo mejor es que también no me ha entendido, habrá dicho de qué idioma habla. Ah, mira, esta es la primera fase, la hemos pasado. A ver, sale algo guay. Y con voces digitalizadas de la máquina, creo. Hostia, cómo mola, ¿eh? Esto es un flipe, esto es un flipe. Es una pena que no pueda entrar a participar en ninguna clase de competición. Bueno, sí, puede competir, ¿no? En alguna clase de escena. Le podrían cambiar el nombre un poquito y el personaje principal. Y podría perfectamente. Merlín 85 barra baja. Oh. Comenta. Creo se fue, pero no me hagas mucho caso porque esto informa como quiere. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Eso te lo digo yo ahora después. Mira en el chivatillo. Pero bueno, da igual. Quería preguntar solo si. Lo preguntaré en su Discord. Si. Pero que funciona genial. Es que ya está el juego, en realidad. Lo único que tienen que hacer son más niveles y el tema de la dificultad, supongo yo que tendrán que tocar. Pero el juego técnicamente no necesita nada más. Es que está perfecto. La música me Merlín encanta. 85 Está barra baja. chulísimo, ¿eh? Está muy chulo. Comenta. Ahora sí me sale que está. Sí. Red Band 26. Comenta. How good is you the last review? ¿Cómo puedo enviarte la última preview? Ah, pero hay otro. ¿Hay otra? ¿Hay otra preview de este Red Band juego? 26. Comenta. Pues. Asterisco, asterisco, asterisco. Espérate. Oye, no lo prueba con Justin. Pues con Justin este juego te sea un flippy. ¿Tiene otra versión pues, en Discord? ¿Lo tenés en Discord? Merlín En mi 85 Discord. barra Por acá no baja. se puede. Dile que me. Comenta. Espérate. Por acá no se Vale, puede. vale. Dile que me pase.
pase por privado o te lo mando a No, ti. no, 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 espérate, yo creo que tú no estás en mi Discord, Rebook. Espérate, yo te paso una invitación ahora mismo al Discord del reto. Pero espérate, no, 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 al Discord del reto no. Perdón, 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 perdón. A mí personalmente me lo puedes Kirby pasar de ilusión a reto. comenta. ¡Hombre, Kirby! ¡Cuánto! ¡Hombre, a Tengo sus mucha piezas, a renovada sus piezas, a fama. sus piezas, Comenta. a sus piezas, siempre a sus piezas, Me siempre a sus pido piezas! 65 barra baja. Comenta. No lo banees. Me ¡No! pido ¡A Rebook no! 65 barra baja. ¿Por qué? Comenta. Que ha baneado al ¿Por chico. qué? Kirby de ilusión. Comenta. No lo mando. ¿Pero por qué? Kirby coin. Comenta. Ups. Kirby de ¿Por qué que ilusión. ha hecho un juego Comenta. muy chulo ¿Por de... qué ha roba? hecho un juego muy chulo de Me Puzzle de baneas Bubble? seis. Comenta. Baner guiño. No, 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 Kirby no. de ilusión. Comenta. Dijo dos frases y en la CP sé que era el típico bot de No, Rubius no, Dream. no, Kirby no. de ilus. Comenta. Sorry, Sorry, creo que has sorry, roto. Revoke. Me Is pido a... 85 ¿Cómo se barra dice equivocación baja. en inglés? Comenta. Sorry, Se Revoke. pensó que era Sorry, un bot, sorry. jajajaja. Kirby, Kirby Thing comenta. Tú, a bot. de BAP26. Tú Comenta. no permites. Tú, Adiós, 65 160. barra Bueno, escúchame, baja. escúchame, Revoke. Comenta. Por Discord, en mensaje directo, espérate. HTTPS2 Te punto voy. barra barra Qran punto sitcoin punto com barra 2.su2 puntos barra Espérate, S Crazy barra Piri, ¿dónde está Crazy Revoke? Piri barra Subans 9 ir guión 4. Aquí. A ver si por aquí me lo puedes enviar. El enlace. Por de esto. Pone. Ya está. Así se da permiso de enlace. Vale, pues muchas gracias, Kirby. Muchas gracias. O sea, me lo marea el muchacho. Pero siempre a tus piezas, Kirby. Siempre a tus piezas. Es que Kirby, veréis. Yo voy a explicar un poco cómo está la situación. Yo dependo totalmente de Kirby. Kirby es mi suscriptor. De hecho, hasta ha renovado el tío que me está apoyando. Entonces, pues puede hacer lo que le salga a los cojones. Eso es así. ¿Vale? Kirby, ten piedad de mí, ¿vale? Es que vi dos frases y luego, uy, se ha cancelado esto. ¿Por qué? Porque no se oye. Kirby de Ilus comenta jajajaja XD. A tus piezas, siempre a tus piezas, Kirby. A tus paneos, siempre a tus paneos, siempre a tus paneos. Siempre a tus paneos, Kirby, siempre a tus paneos, siempre a tus paneos. Bueno, a ver si me lo manda, lo pruebo. Vamos ahora mismo. He De añadido por BAP26 aquí. comenta no problema niño. No problema. Berlín 85 barra Thank you, baja. Revoke. Thank you, Revoke. Tú Comenta, no lo entiendes, te lo Revoke. mandé yo. No, a mí me lo han mandado y ya pues lo miro. Menudo placer que sentí. He tenido 40 Oy, horas oy, 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 para oy. estos gármanos. Pero Pero bueno, bien. pero bueno, pero bueno, ¿qué te pasa, Kirby, Kirby? Siempre a tus piezas, comenta. Kirby, siempre a tus piezas. Oh. Siempre, siempre a tus piezas, Kirby, siempre a tus piezas. Si es que siempre a tus paneos, siempre a tus paneos, Kirby. Muchas gracias, muchas gracias. Qué grande, Kirby, oye, qué forma de apoyarme. Kirby Te de juro que me ha ilus ayudado un montón, ¿eh? comenta, remendando mi error con regalo de Hombre, pero Superbase. si tú ves que no puedes gastarte dinero en mí, que yo soy una especie de capricho tonto, ¿verdad, Kirby? Soy como tu capricho tonto. Si es tonto este, le vamos a dar una suscripción. Muchas gracias, Kirby, en serio, que joder, liche, espero que me pida alguna Kirby de vez ilus algo, ¿vale? comenta. ¿Alguna cosita? Claro que puedo, si no, no lo haría XD. Algo porno, ¿vale? De A ver si me pide algo BAP26 porno, que yo estoy deseando de comenta que me pida algo porno. arroba Kirby Tales, merci por la bonemencado. Muchas gracias, Kirby muchas Tales gracias, muchas gracias. comenta GIF PLZ. Kirby Dice Tales Instagram. comenta arroba RedBag26NP centro circunflejo un centro circunflejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Berlín enlace, Merlín? 85 barra ¿Dónde está el baja. Merlín? Comenta. ¿Dónde está? Te mandé por privado búho. Pues no lo veo. Kirby Tales. No lo veo. Comenta. Ven, quiero verte partir melones con la chorra. Kirby Tales. Kirby, Comenta. lo verás. Lo verás, pero GZ89LL. en privado, pero en privado. Kirby Tales. ¿Dónde está? Comenta. En la torre.
No lo veo, no lo veo. comenta, No lo veo el preparando enlace. hechizos y pociones. Kirby Tails comenta, J, 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 Dice, a ver, B, B, Kirby. B. Mientras que busco, dice, qué Comenta, raro, te envié por cuando lo Twitch. hagas, lo mando al récord Ah, por Twitch. GSK Ah, por Twitch. 1089LVL. Usa el Discord, José. Merlín 85 barra baja. Comenta, qué raro te envié por Twitch por susurro. A ver, me lo he enviado. Vale, ya me lo estoy descargando, ¿vale? Abrir. Ah, mira, de la versión 3. Yo sabía que había una versión por ahí. ¿De Sifue? Sifue. Pero Sifue eras tú, ¿no? Sí, ¿no? Yo estoy confundido. Rebook. ¿You are Sifue? Yo me quedo un poco flipado. Estoy un poco confundido con todo. Venga, vamos a cargar esta versión, esta tercera versión. De que me acaba de enviar Rebook y la vamos a Kirby probar. Tails Y luego voy a compartirla comenta, por ahí. luego vengo si andas por aquí, dejo el Urquito Pretty Anda, ¿qué te pasa? Dragón 26, Dice, yo te he enviado la comenta, versión para Sifue. present this version to si fue tu guiño. Ah, vale, que no era así, que Sifue no tiene nada que ver con vosotros. Vale. Guay, 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 guay. Pues venga, vamos a cargarla inmediatamente. Que esta es la versión 2, que supongo yo que será un poquito Kirby más larga. Tails comenta, Hostia, Kirby. si es que pase con la maza orca mayor que un menor que. Bueno, pues, Dragón 26 Kirby, comenta, escúchame. he will show it next week. Merlín Ah, 85 barra qué baja. guay, muchas Comenta, gracias, Rebook. este Kirby jajajaja arroba Kirby Oye, Tails. Kirby, que me anima un montón. Tú no sabes cómo mi único suscriptor, que además regala suscripciones a lo loco. Oh, pues muchas gracias, tío, muchas gracias. Kirby Que me Tails anima un montón. Oye, comenta, que ya sabes, ¿eh? Que estoy aquí para lo que debe. quieras, siempre a tus pies. Un segundo, que después de, antes de Debes ti está el comenta, Kiro, veo a alguien aquí sin su. Kirby Esto Tails es triste. comenta, esto es triste. Pero espérate, que voy a abrir al Kiro. Un segundo. Bueno, pero lo de las suscripciones, yo entiendo que gastarse dinero. Pero deja de regalar. Madre mía, qué loco eres. Qué loco eres. Madre mía. Tenemos todos O este sea, Tails. tengo. Kirby Madre Tails mía, madre mía. comenta, KTZ89NVL. Madre mía. Hashtag Palacio Fuerte. Oh, madre mía, Comenta, madre mía, qué loco yo estáis. también quiero. No, 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 85 no, barra no, baja. Isaac. Ahorra durante varios años y... JRE Kirby, muchas No. felicidades. SSS. muchas gracias a Arroba todos. Kirby Y Tails. muchas gracias, Kirby muchas gracias. Tails comenta, arroba Isaac Palacio Fuertes XDDDD. Muchas gracias, mucho. Oye, muchas gracias. Oye, este momento me estanca. Es un flipe, esto es un flipe. Estoy totalmente alucinado. Porque primero Rebook me ha pasado Disversion. Bueno, Cir. Oye, oye, oye. Pero Kirby, pasa. Pero para ya, para ya, en serio, ya en serio, coño, tío. No, no te gastas más pasta, Isaac no te gastas Palacio más pasta Fuertes en esto que. comenta, arroba Kirby Tails, gracias por la suscripción de regalo. Ay, Merlín qué buena. 85 barra baja. Qué forma Comenta, de apoyar. ja 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 Qué forma ja. de apoyarme. Kirby Kirby, Tails ahora ya es que comenta, eres el amo. hombre, te quería regalar algunas sutres. Muchas Kirby gracias, muchas Tails gracias. Ya no hay comenta, más. ya no hay más Eso, 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 sutres. eso. Ya no hay más. Kirby Ya no hay más Tails porque, a comenta, ver. NP Isaac 3. Todos los suscriptores son muy guay, ¿vale? Aunque sean de regalo, pero al tener que entender que Kirby, estoy siempre a los pies de Kirby siempre. Kirby puede hacer lo que salga los cojones, así que a partir de ahora, cuando él banee, no lo corrijáis, aunque esté equivocado, no lo corrijáis. A una pena, pero eso es así. Venga, vamos a probar. Kirby Tails Que haga comenta, lo que le salga ahí de los J, huevos. J, 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 X, D, 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 Sí, sí, D. sí, 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 sí. Venga, vamos a probar esta tercera parte de Rebook de el puzzle de Bubble para Amstrad, que es una previa, oye, y me ha dado un honoraco, es una versión preparada para el youtuber, guión, Kirby streamer, Tails,
Sí fue. Vengo nuevo, Pri de Dragon, dale duro. Muchas gracias, Kirby Jo, tío, de verdad, que te estoy cogiendo un cariño a tus piezas demasiado. Hombre, va, si te los lava un poco, porque de tanto basar tus piezas, pues voy a coger alguna enfermedad, algún hongo, ¿vale? Pero muchas gracias, es broma, es broma. Kirby tiene los pies más limpios Kirby te que mi dice, cara. Muchas comenta, gracias, muchas gracias. hostia, Sí, Tainio, sí, creo sí, que sí, sí, eres sí. fetichista, Es que estoy a tus piezas, ya lo sabes. Yo estoy a tus piezas. Querido suscriptor, promotor, muchas gracias, Kirby. Oye, bueno, a ver, ya hablaré contigo. Venga, vamos, vamos. Kirby comenta, Me hace gracia eso. Sí, de sí, 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 gracioso sí, sí, sí. eso. Siempre a tus piezas. Venga, vamos a probar esta tercera versión que está preparada para Sifue. Qué Kirbis, honoraco, qué honoraco, Rebook. comenta. Muchas gracias, thank Vale, you. o nos vemos luego si es Thank you, posible. thank you, thank you. Pues pásate luego, que está muy chulo el To Dark. A ver si te animas a jugar a un juego de terror. El To Dark te tiene que gustar un montón, ¿eh? Que te diga, José, que yo creo que son juegos contemporáneos, son de ahora, pero que están muy chulos. Yo creo que ese juego te va a molar bastante. Venga, vamos a probar el puzzle V de Crecipiri. ¡Hostia, qué gracioso han metido! Kirby Tales ¡Qué bonito! comenta, vale, si sigues luego sobre las 12 alzaré mi Vale. opal. Hombre, no Kirby sé, no aseguro, Tales pero sí. comenta, Pero mola, mola, si mola. no luego miro por Rediffusion 3. Muchas gracias, muchas gracias. Merlin 85 Hostia, me ha vaca animado un montón, me ha animado un montón. comenta, ven Kirby, nos vemos grande. Vale. Muchas gracias, Kirby Kirby. Tales Muchas gracias, muchas gracias. comenta, Siempre a tus piezas, nos siempre a tus vemos, piezas. José Beguan. Siempre a tus piezas. Que te pases una tarde estupenda y que ligas mucho, que ligas mucho. ¿Y ese movimiento? Hostia, qué chulo, ¿eh? ¿Cómo están mejorando el juego? No sé cuántas fases tendrá. ¿Cuántas fases tenéis planeado hacerlo, Rebook? Kirby Tales comenta, Sí. gracias LUL. Dedícame una. Dale un morreo a una buena y dedícame una. Esta va por el búho. Y si no, tampoco me la dedicas, pero dáselo, dáselo. Y si no, pásalo muy bien, ¿eh? Pásalo muy bien si va a salir ahora o iba a dar una vuelta o va a ver el fútbol o yo qué sé, lo que va a hacer ahora. Que te lo pasas muy bien. Hostia, qué chulo el movimiento ese. Estoy flipado, ¿eh? Yo estoy alucinado con esta versión, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Han pasado la recreativa totalmente a. Bueno, la recreativa no, el juego. A la mecánica, a los gráficos. No he hecho nada de menos de. Y la música es que está muy chula. Madre mía, vaya pedazo de juego, ¿eh? Pero en 64K esto no cabe. Esto no cabe en 64K. Esto es 128. A 128. En 64. No creo yo que esas voces puedan caber. Yo, me está poniendo atacado los nervios. Oye, la música es progresiva, ¿no? La música se acelera con el paso del tiempo. No, va igual, ¿no? Va igual, ¿no? Cuando se ponga la cosa chunga. Ahí me he equivocado. Me van a matar. Sí, se acelera, ¿no? Se acelera. El Kiro cuando hace caca es muy escandaloso. Verde, 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 verde. No. Vale. Ahí. Venga, el azul. Azul. Amarillo, no. Azul. Red Band 26 comenta, don't hesitate to send review on our Discord. I like people's critics, Ah, que quería una crítica. Pues a mí me encanta. No, 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 yo la haré, yo la haré. Lo que pasa que, bueno, el juego no está terminado todavía. Y yo le daré cariño, le daré cariño. Veré también los fallos. A ver, ¿vale? Por ahora es que lo que pasa es que estoy impresionado. No, no le veo ahora mismo nada. Red Band Nada mal, 26 nada mal. No veo nada mal. comenta, especial Bolsar no tiene jaulet cara triste.
Dice, las bolas especiales no están todavía. Bueno, pero a ver, this is a bet. Es una beta. Es una beta, no. Relax. Hostia, que está muy chulo, ¿eh? Cómo mola. O sea, si hubiese conseguido los derechos o vendérselo a Taito o a alguna compañía que hiciera conversión a Ocean, hubiese forrado con este juego en aquella época. A lo mejor no habíais nacido, entonces es complicado, pero está muy, muy bien, muy bien. Pues le haré un clip y lo pondré en mi Twitter, en todas las redes sociales que pueda, porque hay que darle publicidad. A ver si pues, soy capaz de escribirlo. Luego te voy a hacer unas cuantas preguntas, las traduciré al inglés por el Google y te preguntaré unas cuantas cosillas para completar esta mini review. Round 3, ¿no? Round 3. Vale, está muy chulo, está muy, muy, muy chulo. Me encanta, me encanta. Red Bar 26. Este nivel es muy Hola. difícil sin las Estoy bolas aprendiendo especiales. el Difficult Wizard de Special Balls. Bueno, pero yo creo que lo voy a pasar. ¿Cuántos niveles hay? A ver, ¿cómo se dice? ¿What? No. ¿Cómo se decía cantidad contra para la pregunta? No me acuerdo cómo se decía cantidad. Bueno, luego tendré unas cuantas preguntas, ¿vale? La apuntaré. Ahí quieto. Ahí, el verde, venga, vamos a poner. Ahí, me he equivocado ahí me he equivocado. Que soy muy malo. Ahí, Gato asustado. ¡Hombre, Eli! Hola. ¿Qué pasa, Eli? Hola, Bofea. Llegamos de Bueno, Berlín. pues. Por. Berlín 85 barra baja. Comenta. Hola, cielo mío. Pues Gato aquí pasando una asustado. tarde estupenda que ha pasado Kirby, ha empezado a regalar suscripciones a los lockers. muy contento. Y ha pasado también Rebook y me ha dado esta versión tan chula del Bubble que están haciendo. Esta Gato beta. asustado. Y estoy flipado. Comenta. Estoy flipado. Qué cool. Está muy Merlín chula. ¿Tú te 85 acuerdas de barra este juego? baja. Este juego. Comenta. A lo loco se vive mejor, A lo jajaja. loco, soy malo. Pero sí, es verdad, es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver si conseguimos. Ahí. Corre, 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 corre. Esto cae gris. Venga, ahí, ahí. Ahí está. Corre, corre, Gato corre. Corre, asustado. corre. Comenta. Optimisola arroba Merlín 85 barra baja. Y bien. Ahí. ¿Tú este juego lo has visto alguna vez, Eli? Este puzzle de Bubble. Esta es la tercera parte del Bubble. El primero era el de los dragoncitos. Y este, el segundo era Rainbow Island. Y el tercero. Joder, macho. No, nada. Azul, 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 azul. Ahí. Ahí. Gato No. asustado. Comenta. He jugado una versión parecida que se llama Bubble Beat Saga. Claro, está. Es el mismo juego, lo que pasa es que, pues, una segunda parte. Creo que hubo una tercera parte de Bubble, que era algo parecido a Rainbow Island, pero esta realmente es la tercera parte de Bubble. Estoy concentradillo, ahí. Corre, corre, corre. Ahí. Ahí. Vamos. Venga, que me tengo que pasar esta fase. Hostia, qué difícil, ¿eh? No sé yo si se maneja mejor con teclado. Con teclado se maneja mejor que con joystick. Joystick va muy lento, ¿eh? Vale, yo creo que es mejor así. Vale, así se juega mejor. Con teclado va más rápido. No sé por qué. Me la voy a pasar, ¿eh? Me la voy a pasar, ¿eh? Tiene vida infinita, pero fíjate,
Tiene para dos jugadores. Ah, no, que tiene marcado el... la mayor puntuación. Vale. Con teclado no sé por qué va más rápido. Ahí. Quizá el control por joystick habría que mejorarlo, que va un poquitín lento. Pero vamos, que yo, eso que estoy diciendo son chorradas de la Carlota, vamos, que hostia, mierda. Ojo, macho. Oh, ya me han matado. Espérate. No, espérate. Espérate. Esto lo paso yo. Ahí. Ojo, macho, si es que. Esto me lo tengo que pasar yo, ¿eh? Hombre, ahí. ¡No! Oye, lo de la música está muy bien, ¿eh? Me pone nervioso. Va un poquitín lento. Yo le daría, si se pudiera, el tema del giro. Va un poquitín lento, pero vamos, el juego es una maravilla tal como está. Yo no tocaría mucho tampoco, ¿eh? No me haría mucho caso. Claro, quizás esas cosillas del gameplay. Esto cae, azul. La dificultad un poquito, ¿eh? Vale. Ya estoy muerto, ¿no? Ya he acabado, ¿no? Corre. No, no puede ser. No puede ser. Lo voy a intentar una vez más. Venga. Esto tengo yo que pasarlo. Creo que había 8 niveles. Pues muchos niveles son para mí, ¿no? Ahí. ¡No! Me he equivocado, lo siento. Claro, la precisión. Pero es que está todo hecho en modo cero. Qué pesados son con esas bolas. Ahí. ¿Otra vez azul? ¡Jo, macho! No puede ser. Otra vez voy a perder. Venga. Estoy muy contento de que me haya dejado jugar un ratito al puzzle de Bubble. Que esta versión está muy chula. La voy a intentar jugar más veces. Y te diré, pues, lo que yo veo, lo que yo le veo al juego. Quizá el giro es excesivamente lento, pero yo no recuerdo si en el juego original también iba tan lento. No sé yo si luego se cogían ítems y cosas así. ¡No! Suerte tengo. Ahí. Vale. Vale, le faltan las cositas, ¿no? La bola especial y todo eso es verdad. Espérate. A ver si consigo, aunque sea, acercarme. A ver, me tengo el amarillo, venga. Quizá el tema de eso, del giro, que es excesivamente lento, pero vamos. Es una preciosidad y súper adictivo. Ahí, quieto. Oh, qué maravilla. Ahí, venga, ahí. Gira. Ahí está. Y el temblor, me encanta lo del temblor, ¿eh? A ver si puedo cargarme. A ver si puedo mandar esto lejos, lejos. Venga, el azul. No, bien. Venga, a ver si puedo cargarme eso, ¿no? Ahí. Vale, yo creo que sí, que ahora sí que lo voy a conseguir, ¿verdad? Vale. Muy chula esta versión, ¿eh? Ah, mira, lo he conseguido. Estoy a puntito de pasármelo, venga. Si es que claro, es que soy muy bueno. Ahí quieto.
Yo es que soy la leche. Ahí, ahí. 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 Vale. Ahí. El azul no me interesa ahí. Vale, este sí me interesa ahí. Vale. Ahí. El amarillo. Esto te ha pasado ya, esto te ha pasado. Venga, vamos a ver. Vale, el amarillo. Bueno, vamos a poner el amarillo ahí, ¿no? Ahí. Ahí. Vale, ahora qué, el amarillo por aquí. Espérate, que tengo un espacial ahí. Vale, es verdad, me acabas de decir que no funciona, yo insisto. ¿Qué clase de persona extraña soy? Ahí. Bien. Ahí. Esto te ha pasado. Ué. Muy chulo, me encanta. I like this game. Ahí. Ya. Ahí fuera. Juan macho, qué pesado. Ahí. Vale, me queda un verde fuera y el azul. Venga, vamos por otro. Vale, boleta, más boleta. Ahí. Recuadro 16. ¡No! Comentar. Yudo. Sí, yes. Lo he hecho, soy muy mangurrián. A ver, ¿esta qué es la de bonus? Había una de bonus, ¿no? No, sí. Vale. ¡Wow! ¡Qué chulo! A ver. Tengo esta bolita por aquí. Ahí. Me ha abierto hueco. Ahí. ¡No! ¿Cómo me he podido equivocar en eso? Ah, ahí que estoy. Vale, ahí. Ahí está. Por aquí. Ahí está. Un juegazo. Estoy muy contento. Hostia, estoy muy happy. Very happy. I play this game. Es que siempre he pensado, digo yo, con los colores que tiene el CPC, hostia, está que naranjo, idea. Ah, no, que es roja. Con los colores tan bonitos que tiene el CPC y lo bonito que quedaría este juego, y efectivamente. Pues menos mal. José, que no salió bien aquello de enero. Menos mal que no salió porque no hace falta, desde luego. ¿Qué me queda? Lo he pasado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí en la demo. Oh, pues muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Espero que haya mil Rebajas pantallas, mil fases, Crash. 30. Vale, vale, vale. Oye, muy HHT. chulo, ¿eh? Rebaja 23. Comentar. Muy chulo. Cara triste. Me he quedado muy alucinado. La música, This Music Accelerate. Está muy bien, me encanta. Habéis mejorado la interfaz, el hub. Y oye, qué chulada. Lo único que le veo un poquito que le para que tuviese para que fuera un poquito más adictivo es el movimiento del disparo, o sea, el lanzador, que fuera más rápido. Hide speed. Va, this game está bastante bien. Me encanta. Lo escribiré por Discord. Luego cuando acabe, pues lo escribiré con el traductor, el Google Translator. Y te diré lo que me parece. Pero me ha encantado. Es que está en la leche. O sea, tal como está, yo ya me conformo. Simplemente con que metáis todos los niveles que podáis. No sé cuántos niveles son. ¿Tú sabes cuántos niveles son, Rebook? No, no sé cuántos niveles son, pero está chulísimo. Está muy chulo este Romain. Está muy chulo. Me ha encantado. Lo voy a dejar aquí en pausa. Y joder, merece la pena, hombre. Yo en cuanto pueda, pero te voy a hacer una capturilla de esto.
¿Vale? Y luego ya lo voy a ir compartiendo. Oye, pues muchas gracias, Rebus, por permitirme jugar a este juego. I like this very, very much. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Jo, qué chulo. Pues voy a hacer una especie de reseña de Crazy Piri y todos los títulos que están haciendo, que están haciendo muchas cositas interesantes. Y se está moviendo mucho la escena francesa, pero un montón. Así que lo haré con un poquito más, pues una reseña más mejor hecha y con un poquito más de tiempo de preparación. Muchas gracias, oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es muy chulo, me queda muy satisfecho, ¿eh? Jo, una flipada, una flipada. Bueno, pues pone Crazy Piri 2021, saldrá para 2021. Hombre, yo creo que a lo mejor para junio, ¿no? Para junio. No, agosto quizá, porque lo tienen muy avanzado, pero yo creo que luego el darle el retoque final y darle la puntilla, pues les costará un chispitín. Es que la gente se cree que hacer un videojuego es tenerlo técnicamente puesto, pero lo más complicado luego es el diseño de niveles y equilibrar la jugabilidad, o sea, la dificultad, el manejo y la parte técnica. Que pueda sacar la parte técnica vaya muy bien, pero eso ocasiona que no sea divertido jugarlo. Pero este juego sí que está muy chulo, ¿eh? Muchas gracias, Rebook, por permitirme jugar a la tercera versión. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí. Hemos jugado 6 niveles, ¿no? 6 niveles. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rebook. Muchas gracias. Pues seguiremos probando más cosas porque Rebook tiene otras cositas interesantes. Lo voy a mirar por aquí, por el Discord. En su Discord tenía alguna cosita muy chula. Por aquí. Tienen varios títulos interesantes, como tienen uno que se llama Colotoc, otro que se llama Oil Panic, que es lo que he comentado. Que era una especie de título. Aquí está, mirad, el Old Panic. Este, lo tengo por aquí, bubble. Aquí está. Como este juego que a mí me parece súper curioso, ¿eh? Este Old Panic. Que me parece curioso, ¿no? Lo siguiente. Que es un juego que emula la máquina Game & Watch. Y me parece flipante. Me parece una idea cojonuda, vamos, muy, una gran idea, una gran idea. Es una Game & Watch, pero para Amstrad y me parece súper guay. Claro. Y mola un montón, es que mola, mola muchísimo. También están haciendo cosas. Sí, yo tengo el Zelda y tengo el Squish. También tuve un Donkey Kong que se jugaba a doble, que era un estuche, sabría. Pero esa, bueno, esa murió. Murió porque, bueno, a ver, del uso se reventó. Pero yo tengo todavía mi Zelda, el Zelda que está muy chulo. El Zelda, de hecho, ese era el Zelda original. De ahí salió el concepto del juego, que luego se pasó a NES. Y el Squish, que también es un juego bastante chulo. Y además, esas maquinitas a pantalla partida. O sea, que tenían dos pantallas, se basaron luego en hacer la Nintendo DS en ese tipo de máquina. Pues muy chulo, muy chulo. Es una idea acá, una idea acá. ¿Qué más hay por aquí? A ver qué hay por aquí. Guay, Puzzly. ¿Qué está Puzzly? No tienen vídeo, pero tienen 1, 2, 3, 4, 5 proyectos. Otro se llama Britain, pero no sé si es una demo. Esto no sé si es para Amstrad. No sé, no sé, no sé si tiene. A ver, aquí algo guay. No, 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 eso es una demo, eso es una demo. Pero tiene cosas muy chulas, ¿eh? Tiene cosas muy chulas. Ah, pues está muy chulo, está muy chulo, está muy chulo esa idea. Muy buena, muy buena. Espérate, voy a quitar esto contra que al final se ha quedado ahí el Discord. Espérate, se ha quedado el Discord ahí. Había por aquí también alguna cosilla más. A ver, por aquí, a ver. Crots. No, 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 por aquí no. Era beta, no sé qué. Este, pero no tiene vídeo. No sé yo si aquí se ve algo. No sé si aquí se ve algo. El canal de Le Retro Dance Tours Sisetats. No sé, no sé qué es lo que van a presentar. A ver si se ve algo del juego. A ver si se ve algo del juego. Ahí está. Este juego, que tiene muy buena pinta también. Espérate.
Ahí. Tiene muy buena pinta también, ¿vale? Pero parece un juego como de... Es una ruleta, hostia, qué chulo. Qué lástima que no pueda estar en español, pero... Es una ruleta de la fortuna. Qué gracioso. Qué gracioso, a ver. Está por aquí, como 264 manía. Pero esto es para Amstrad, ¿no? Es para Amstrad. Bueno. Sí. Sí. Está muy chulo. Y es una gran idea, pero no sé yo si es para Amstrad, porque aquí hay un como un coño doriano ahí arriba. Uy, gracioso. Ojalá, ojalá. Wish, wish. Ojalá, ojalá. Tiene que estar muy chulo. Vamos, yo todo lo que te pueda echar una mano, te la echaría si supiera programar o algo, pero es un flipe, es un flipe este juego. Es para Amstrad, ¿no? A ver si es para Amstrad. Vamos a mirar si es para Amstrad. Yo creo que sí, ¿no? Necesitamos bienvenida. Sí, es para. Mira, mira. Es Colotoc, se llama Colotoc. Amstrad CPC para todos los ordenadores. Rebook hace el código y lo que es el concepto del juego. Los gráficos, Lezone. ¿Qué gráficos más graciosos? Y lo van a hacer en modo cero. En modo cero lo van a hacer. Pero qué chulo, ¿eh? Pero qué chulada, qué flipe, qué flipe. Pues muy chulo. Me he quedado alucinado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estábamos? Vamos a seguir viéndolo. Que me queda un poco. O se ha quedado esto ahí. Ahí. Fíjate cómo mola. A ver si se oye algo del juego. Qué flipe este juego, ¿eh? Ahora que están hablando, un segundito, voy a quitar el audio de esto, ¿eh? Mola un montón, si es que yo nunca entendí por qué no hacían más cositas de estas. Así, no tiene sonido, me parece. Ah, sí. ¡Hostia, qué guapo! Muy chulo, muy chulo. Hostia, ¡qué idea! ¿Ves cómo se pueden hacer juegos nuevos? Muy chulo, ¿eh? Y mira, mira, mira cómo espera la de la ruleta y el viejo. Muy chulo. Está muy chulo. No, hombre, bazas no, esos son ellos hablando. Lo que tienen es el sonido de la ruleta. Tienen el Colotoc, el All Panic, que está, mira, dice que está al 95%. Mira, qué chulada, ¿eh? El Puzzle League, que es un proyecto que acaban de empezar. Y Brixen. ¿Qué es Brixen? Pero esto es una demo, ¿no? Dice, una demo que lanzó Brixen Sur Amstrad. Super Nintendo para Super Nintendo. Una demo para la Super Nintendo. No sé qué es lo que es exactamente Rebook, pero bueno, vamos a darle a ver qué es lo que es exactamente. Pero esto es una demo en PC, ¿no? Entonces, Rebook será un programador, un gran programador. A ver. El Brixen, pero esto es para Amstrad, no, eso es para Super Nintendo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Brixen Disc. Sí, es para Super Nintendo, Super Famicom. Vale, pero me voy a bajar, lo vamos a probar. Lo vamos a probar. No se pueden privilizar. Bueno, yo lo que quiero es que. Espérate, no me lo puedo bajar. Descarga directa. Vale, vamos a probarlo ya que Rebook se ha pasado por aquí, que le han regalado una suscripción y toda la gresca. Vamos a probar este juego ahora mismo. La lilo, lilo, lilo. A ver. El link está roto. Link para Brixen. A ver, ¿dónde está? Quiz. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Group para Brixen. Pero este es el que me he bajado ahora, ¿no? De Famicom. ¿Brixen? Sí fue Disc. ¿Qué juego es este? Descargar. Pero este es otro para Amstrad. Me ha salido un gallo, es que estoy flipando ahora mismo.
Estos títulos tan chulos, hay que recordar que están en alfa y en beta. Cuidadín, ¿vale? No están terminados. Pueden mejorar muchísimo o pueden. Que puede que les quede un buen tiempo para que salgan. Entonces, que nadie tenga prisa en, si ven esto, las vacas locas. Ven esto y se alteran un poco diciendo, ¿y cuándo va a salir? Pues saldrá cuando salga. Todavía les queda un poco. Pero. Sí, pues esto. Venga. A ver, este Brixen, no sé de qué leche era esto. ¿De qué irá este juego? A ver. Ven, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estoy en la expectativa, un niño. Ah, vale, que era el juego de. De la ruleta, ¿no? Brixen. Ah, pero este ya lo jugué yo. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas, José? Sí, este es el que jugamos en el concurso. Claro, si yo te voy a hacer una reseña del concurso que hiciste. Claro, este lo he jugado yo. Sí. Sí, este lo jugué yo. Este lo jugué, sí. Este lo jugamos de. Espérate. Claro. Pero este está entero. Este juego fue un. Lo vi yo en el concurso. Ah, de hecho tengo por ahí la pantallita y todo. A ver cómo se mataba esto. Ahora, ¿no? Ahora. Ahora, claro. Ah, no, que seas malo. Me cago en la masa, me he equivocado. Me han matado. Corre. Tenía que matar a toda esta gente. Vale, tenía que cargarme a la de abajo, ¿no? Ay. Claro, yo esto. Vale, ahora me puedo cargar a todos estos. Vale, me puedo cargar a este. Me puedo cargar a este. A este. A este. Ea, ahora sí. Que también está muy chulo, ¿eh? Está muy molón. Y de hecho creo que fue el que ganó, ¿no? ¡Oh! Cago en la mano. Me ha invertido los controles. Ay, quieto, quieto, quieto. Está muy chulo, sí. Este lo jugué. Mira, te lo voy a un momentito. Es para que lo veas, Rebook. Este lo jugamos. Lo tengo por aquí. Espérate. Lo voy a cargar un segundito. Hace unos meses. Este lo jugamos hace unos meses, ¿eh? Galería de imágenes, imagen. ¿Vale? Fue por aquí. Lo tengo por aquí, ¿eh? Lo tengo a mano. Vamos, yo creo que lo tengo a mano. Aquí en. Respaldo, traslado, logística. Biblioteca gráfica, herramienta de trabajo. Proyectos, en ilustraciones, logo. Logo de verano. Render. Espérate un segundito. Es que son muchas imágenes que tengo que meter. Joder, macho. No veo nada. A ver. Así lo veo por aquí. Espérate, ahí. Un poquito más grande. Ay. Aquí se ve un poco mejor. A ver si encuentro. Este lo jugamos hace ya un tiempo. Mira, aquí está. Jugamos en la CPC Game Dev Contest. ¿Ya? No sé si la organizaste tú. No sé si la organizaste tú. Pero yo creo que más o menos. Esto fue. Puf, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto? Esto fue. Pues no sé. Ahí en Asparadón. Esto fue. Yo te digo cuándo fue esto. Espérate. Galería de imágenes. Me parece que está arriba del todo, ¿no? Mira, esto fue. Así saca la información ahora. Esto fue por lo menos hace 3 meses. Esto fue hace 3 meses. Sí, este lo he jugado yo. Chulísimo y es verdad. A lo mejor alguna un poquito más de previa, pero es un juego muy molón, ¿eh? Un juego muy molón. A mí me encantó este juego. Espérate, vamos a terminar la partida ya que estamos aquí. A ver hasta dónde me llego. ¿Eh? Aquí te devuelve. Y es un juego también muy curioso que en la época, bueno, se hubiese inflado de ganar pasta, ¿eh? Porque me acuerdo el Reflector, que yo lo jugaba un montón. Ahí. Nos cargamos a esto. Nos cogemos el tesoro de la moto. Ahí.
Y el concepto de este juego es muy original, es muy genuino, muy, muy original, está chulísimo. A mí me encanta. Además, estos juegos a mí me suelen relajar. ¡No! No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Venga, me paso esta, me voy a pasar esta y ya nos ponemos con Semue. Oh. Ahora, venga, el verde. Vamos a poner verde. Rojo, venga, vamos a poner rojo. Quieto. Uy, espérate. ¿Me puedo cargar? No. ¿Me puedo cargar esto? ¿Eso qué era? Eso no sé lo que era. No, no llego, no llego. Qué difícil. Ahí. No llego, no llego. Venga, vamos a poner verde, no hay nada verde. Venga, vamos a cargarnos esto. Quieto. Quieto, pues muy chulo. A mí me gusta este juego, está muy bien. Le falta a lo mejor un poquito más de sal, pero bueno, vamos, un juegazo. A mí me parece esto una gran mecánica y muy original, ¿no? Porque aporta, no es la repetición de una mecánica que ya se ha utilizado y no sé por qué no lo has presentado a la CPC Retrodev de la Universidad de Alicante, de Fran Gallego. La podía haber presentado a lo mejor por cosas de los franceses, que sea. No, yo quiero. Solo quiero cosas francesas. Bueno. Está muy chulo, me encanta. A ver si consigo el azul. Espérate. Bien, bien. Vale, ahí, quieto. Ahí, quieto, quieto. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? He perdido. Ah, he pasado un bono o algo parecido. Mola. No sé si he pasado, pero. Bueno, nos cargamos los azules. Ahí, quieto. Y es muy original. Una mecánica comprensible. Le pasa, ¿te acuerdas, José, aquel juego de Voxel Tower? Aquel que tenía una mecánica que jugaba mucho con la gravedad y la inercia de la navecita aquella redondita, pues este yo creo que es mucho más sencillo el juego, es mucho más divertido, bastante más divertido. Acá el juego de del CPC, pues este yo creo que esta mecánica es mucho más divertida, ¿vale? Que aquella que era excesivamente difícil. Caña, te de que oh. Ahí. No puedo, no puedo, que necesito. Vale, quizás necesitaría a lo mejor un poco, pero está muy chulo. Ah, bueno, no, no pasa nada, no pasa nada. Eli, muchas gracias por pasarte. Tu tiempo es muy valioso y yo te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. Uf, esto es imposible, así. Tengo que dar la vuelta entera. Venga, me voy a pasar esto y ya empezamos con el Semue. Buenísimo, buenísimo. Sí. Pero podéis hablar ahora mismo por el Messenger. No tenéis que coartaros. Vale, vamos a poner esa. Ahí. Ahí. Muy chulo, muy chulo, muy chulo este Brixen. El Brixen. Ya decía yo, digo, este juego me suena un montón. Digo, ¿este juego de qué me suena a mí? Ahí. Vale, ahora el rojo. Vamos a poner el rojo. Ahí, 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 ahí. Vale. Y ese rojo va a ser más complicado, ¿eh? Venga, vamos a cargarnos este. Y ya luego me cargo el rojo. Ahí, quieto. Quieto. Venga, vamos a por ese rojo. Ese rojo lo vamos a dejar para el último, ¿no? Que me queda el rojo ese. Este. Y este. Está muy chulo, está muy chulo. Me encanta, me encanta. Ya lo jugamos en su día. Y fue muy guay, fue muy guay.
Leche, me tengo que subir estas cosas. Oye, pues muchas gracias, Rebook. Lo vamos a dejar aquí y le haré una revisión al puzzle Bubble y te la mandaré por Discord, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hombre, yo este lo he jugado, este lo he jugado yo. Lo que pasa es que tenéis en el Discord, tenéis ahí en el